Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Tenía mucho que no subía un apunte en Word, así que hoy estaremos haciendo uno. Espero disfruten mucho el video y que se inspiren. No se olviden suscribirse al canal. Ya somos más de 80 mil y estoy muy feliz por eso. Mi meta es llegar a los 100K, así que a ver si lo logramos este año. Para comenzar con este apunte, pues quise hacerlo de este tema que es del ciclo menstrual. Eso porque me interesaba mucho saber y conocer de este tema. Entonces decidí investigar y qué más que hacer un apunte para que pues conocerlo mejor. Así que eso estaré haciendo. Subí un apunte similar a la cuenta de Instagram, pero en físico. No tan similar, pero sí hablando sobre este tema por si quieren ir a verlo. El link está en la descripción. Comenzaré escribiendo la palabra ciclo. Y lo había hecho con esta tipografía, pero al final se la modifiqué porque no sentía que combinaba mucho, así que pues más adelante lo verán. Quiero decirles que extrañaba bastante hacer este tipo de videos. Ya tenía bastante tiempo de no hacer un apunte, así que pues bueno, ojalá ustedes se puedan inspirar así como yo lo hice. Y si lo recrean, recuerden enviármelo por Instagram o por Facebook, que yo estaré viendo sus mensajes y estaré encantada de ver cómo les ha quedado el resultado. Hace poco les enseñé que esta tipografía había encontrado, es tipo lettering y ya tiene el brillito y me encantó muchísimo. Al principio sentía que no quedaba muy bien la T con la R, como que se unían mucho y no me gustaba esa pequeña parte, pero al final así lo dejé, solamente le cambié el color. A la palabra ciclo le pondré un color como naranjita, será como un color claro y me gustó bastante porque sentía que combinaba con el color rojo, así que pues esta es una opción para combinar dos colores. Quería dejarlo así o no sé, sentía que no, como que no resaltaba mucho, pero al final solo le coloqué una sombra. Esta imagen la encontré en Pinterest y me encantó, así que la guardé y la coloqué en este apunte. No sabía si ponerla en el título, pero al final la puse donde va el concepto. En la parte de insertar, escogeré la forma libre y dibujaré alrededor de todo mi título una forma. No la haré uniforme, que se vea así como un pedazo de papel. La ajustaré detrás de todo el texto y le voy a cambiar el color. Le voy a quitar también el contorno. Escogí esta textura que me pareció muy bonita y que combinaba bastante con mi título. Después en formas escogí esta que son como gotitas porque las puse más relacionado con el tema, entonces me gustó bastante cómo hice este apunte. La verdad es que ya extrañaba hacerlos y sentí que me inspiré mejor que nunca. Así que espero que les vaya a gustar mucho este video, le den like, me comenten qué les ha parecido. En esta parte colocaré el concepto, sí le cambié la tipografía, se iba a ver muy bien con esta misma, pero se la quise cambiar. Hace poco, no sé si recuerdan que descargué varias tipografías y escogí para texto, para subtítulos, etc. Así que al momento de realizar los apuntes, pues no me complico mucho usando las mismas tipografías.
Al final decidí por esta tipografía y tenía bastante de no utilizarla. Lo único que me faltó hacer fue remarcar las partes más importantes, lo pasé por alto, se me olvidó. Lo dejaré en esta parte y voy a escribir todo mi texto. Solamente coloqué una línea color café en la parte de arriba y eso es todo lo que le hice. Después empezaré con lo que son las fases del ciclo menstrual. En esta parte, como les dije al inicio, solamente le coloqué una sombra color negro para que resaltara un poco más la palabra porque sentía que estaba muy opaca. Para las fases decidí escoger estos stickers y solamente escogeré uno, será para poner el subtítulo y el que más combinaba era el primero, así que ese será el que utilizaré, solamente lo recorto y ya. Lo pondré en la parte del centro, copiaré y pegaré el cuadro de texto y pondré mi palabra que sería fases. Quería hacer algo diferente y pues antes de continuar me fijé que en esta tipografía no aceptan tildes. Si se fijan bien, yo no me había dado cuenta hasta este momento, por eso lo acerqué. Así que no se las recomiendo si van a utilizar palabras que lleven tilde. Yo no lo cambié, pero pues ya les estoy diciendo desde antes. Al final sí decidí cambiarla, pero no lo grabé, así que pues bueno, les dejo ese dato. Coloqué estas flechitas nuevamente, tenía bastante de no utilizarlas. Aquí haré como un tipo mapa conceptual. Podemos organizar nuestros apuntes de esta manera cuando son apuntes muy largos y para acortarlos un poco, siento que los mapas conceptuales cuando van incluidos se ve un poco más ordenado y podemos, por así decirlo, estudiar un poco mejor ya que la información está ahí visible y resumida. Es simplemente una sugerencia, si a ustedes les gusta hacerlo a su manera, pues obviamente respeto esa decisión, solamente es una sugerencia. Lo demás que hice simplemente fue copiar y pegar los cuadros donde irán los subtítulos y el texto de igual manera. Lo hice así, no quería alargar mucho el video, así que lo corté. Les resumo lo que hice. Le cambié la tipografía, es esa que están viendo en pantalla, le coloqué una línea roja detrás y a los cuadros de texto le puse un contorno color café y este es el tamaño del grosor. Una vez se hacen los cuadros es muy sencillo, solo ir copiando y pegando y cambiando todo el texto. También quise colocar esta imagen porque me gusta bastante los apuntes que llevan imágenes. Así que les recomiendo también hacerlo porque se ve como muy mucho más bonito, más llamativo. A esta imagen le quité el fondo para que se viera transparente y quedó muy bonita. Después de eso simplemente terminé con otro cuadro de texto en la parte de abajo donde lo remarqué de igual manera. Esa información es la misma de una de las fases.
pero más o menos así pueden hacerlo. Y sentía que estaba muy vacío aún, así que decidí agregar unos pedacitos de washi tape y este papel así rasgado. Las puse detrás del texto para poder movilizarla y estaré recortando esas dos cafecitas. También le quitaré el fondo y ya las colocaré en las partes vacías. Obviamente en la parte del título, pues sentí que no me gustó mucho colocarle este papel, pero no sé, ustedes díganme en los comentarios si quedó bien o simplemente está mejor sin este papel. Y esto es todo lo que le hice al apunte, así que pues como les digo, coméntenme qué les ha parecido y gracias por llegar hasta este minuto del video, gracias por todo el apoyo que siempre me dan, me motivan mucho a seguir. Me gusta mucho subir este tipo de contenido porque pues lo disfruto hacer y me gusta darles ideas a ustedes y que se saquen buenas notas. Este ha sido todo el resultado, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Y no olviden que todas las ideas que me han dado en los comentarios siempre las tengo anotadas para poder hacerlas poco a poco, así que esperen muchos videos futuros. Gracias por todo el apoyo, cuídense, adiós.